Hola, soy Cristian. Este es el único video unboxing que voy a hacer en algún momento en mi canal. Ahí estoy, hola. Y les traigo estos audífonos de la marca Edifier. Una marca no muy conocida, pero que tienen una calidad impresionante según las reviews que he visto por otros youtubers. Esta es la única review en todo YouTube que van a poder encontrar en español sobre estos audífonos. Así que vamos allá. Les voy a mostrar esta caja. Indica que estos audífonos, los Edifier W830BT, son un audífono Bluetooth con conexión NFC. Tienen una característica muy interesante y es que tienen 95 horas de reproducción continua y 60 días de standby, lo que implica cerca de 1500 horas. A diferencia de el promedio de los audífonos, que generalmente tienen unas, ¿cuánto será? 20, 30 horas de standby. Algunas de las características de este audífono, bueno, tienen drivers de 40 milímetros, sus auriculares se pueden arquear en 90 grados, tiene conexión de Bluetooth 4.1, y soporta distintos formatos, incluyendo uno muy importante que viene con muchos teléfonos actualmente, que es el formato que aparece en este lado, que es el Qualcomm aptX, un formato de fidelidad de audio donde hay muy poca pérdida con la conexión Bluetooth. Bueno, aquí los podemos encontrar aparte en español. A ver, se lo voy a leer porque no se ve mucho. Soporta 95 horas, como dije. El elegante y estético soporte metálico y la diadema están coordinados estilísticamente con las almohadillas y los auriculares. Los accesorios incluyen, lo que les voy a mostrar en un minuto, la bolsa del guardado clásica, un cable de audio de 3.5 milímetros y un cable de carga USB. Bueno, sin más preámbulos, voy a abrir la caja. Así que voy a correr esto un segundo. Vamos a ver si puede quedar en buen ángulo. Vamos a abrir esto. Estos audífonos los compré por AliExpress, a la tienda oficial de Edifier, y se demoraron muchísimo tiempo, ya que acá en Chile tuvieron una importación de aduanas. Yo los compré el día 11 de noviembre, en el Día Internacional de Ofertas de AliExpress, y aún así estamos recién al día 1 de marzo y los acabo de ir a buscar a la oficina de correos tras pagar la internación. El precio en que yo lo compré en oferta fue de más o menos $70 y el precio actual es de 100, pero sujeto a la tarifa de internación fueron cerca de $25 más, tal vez fueron 17 mil pesos chilenos y cuestan cerca de 65 mil pesos chilenos. Acá en Chile estos audífonos se pueden encontrar por sobre los 100 mil pesos, por lo tanto que también fue una ganga, por decirlo así. Entonces esto se desliza hacia el lado, como se puede apreciar acá. Tiene una experiencia de unboxing bien interesante. Voy a ver si es que puedo dejar esto en un ángulo más elevado. No se puede mucho por el peso. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver, esto sale hacia arriba. Si sale, ahí está Edifier, muy bonito, perfecto. Y esto es lo que viene al interior de la caja. No tengo buena iluminación, vamos a ver ahí, ahí tal vez se ve mejor. Y viene con su caja de transporte, que viene con el logo de Edifier, que está allí. Vamos a ver, eso. Y ahora la verdad,
Este es un momento muy emocionante porque estaba esperando por meses por este audífono, así que vamos a abrir. Aquí está. Estos son los Edifier W830BT con la conexión NFC, como indica allí. Viene con este que es la pequeña cajita donde viene el cable micro USB y el cable de 3.5 milímetros. Ahora, estos audífonos, como mencioné, vienen con estas ya demarqueadas, se puede transportar muy fácilmente. Y ahora, como estoy logrando detectar la almohadilla, tiene al parecer una esponja con memoria, por lo tanto deben ser comodísimos al utilizarlo. Aquí, por el otro ángulo, podemos apreciar de mejor forma la entrada al jack de 3.5 milímetros. Aquí está la entrada para el cable micro USB, que tiene un agarre bastante firme, al parecer. En el otro lado tenemos aquí el control de volumen. Aquí está el lado más, el menos, el botón de play. Esto también sirve para responder y cortar llamadas. Tiene el indicador de la conexión. Ah, el último detalle que quería mencionar es que estos audífonos de dentro de la caja no tienen ningún tipo de carga, por lo tanto hay que cargarlos antes de utilizarlos. Así que el resto, lo otro, una cosa bien importante, viene acá con la indicación de la dirección. Porque, por ejemplo, allí se puede notar que indica la R de right y la L de left. Así que allí pueden saber claramente dónde está la izquierda y la derecha. Bueno, yo voy a continuar con el unboxing una vez que cargue los audífonos. Bueno, la verdad es que llevo una cantidad de horas impresionante cargando estos audífonos y todavía no cargan al 100%. Eso de cierta forma habla bastante bien, ya que tiene una batería bastante amplia. Como ya mencioné, 95 horas de reproducción continua, 60 días también de stand-by. Por lo tanto, se entiende que se demore harto la carga por la batería interna, que es bastante amplia. Esto es bastante bueno también. Da para una comodidad tremenda. Se nota que la durabilidad es buena, la extensión es amplia y la comodidad también de la espuma con memoria que tienen los audífonos aquí, esta parte. Se siente también muy, muy sellado el sonido. Poco y nada se escucha el ambiente exterior. Ahora, bueno, no hay mucho ruido acá en la casa tampoco, pero tiene un aislamiento de ruido externo muy, muy bueno. La otra cualidad que quería mencionar con respecto a esto es que, bueno, se conecta también por NFC. En este momento no lo puedo conectar porque si han notado que tal vez la calidad del video no es la mejor, es porque estoy grabando con mi teléfono. Entonces, lo que sí puede permitir esto también, otra cosa que había olvidado mencionar, es que puede tener dos dispositivos conectados al mismo tiempo. Eso también hace muy favorable en caso de que tengas algún otro dispositivo que quieras conectar. Solamente sacas uno y luego conectas el otro sin mayor pérdida de tiempo. No significa que puedas escuchar un audio acá y un audio acá, sino que se separan. Esto también viene incluido, como ya mencioné anteriormente, con su cable de 3.5 milímetros. Y algo que debo mencionar que es muy importante, algo que yo noté personalmente, es con las canciones que probé, que voy a dejar anotado en la descripción algunas de las canciones que puse de prueba, porque no las voy a poner acá por temas de derechos de autor, pero sentí que con el cable se escucha menos fuerte que con el sistema Bluetooth de los audífonos. Menciono nuevamente, Bluetooth 4.1 tiene capacidad para Qualcomm aptX, que es uno de los códecs de sin pérdida de volumen, sin pérdida de nitidez. Entonces, eso ya habla mucho, ¿ya? La comodidad, como ya dije, es tremenda.
súper, súper bueno. Así que se los recomiendo absolutamente a cualquier persona que quiera comprar estos audífonos. Yo desde que los probé me enamoré, pero completamente. Tienen unos bajos brutales. Para todas las personas que son amantes de los bajos y que al mismo tiempo tengan unos rangos medios bastante nítidos, estos audífonos son definitivamente para ustedes. Yo he visto recomendaciones en internet de personas que dicen que estos los pueden comparar, por ejemplo, con los Bose QC35, con los QC35. Estos también se pueden comparar con algunos Audio Technica. Estamos hablando ya de palabras mayores. Muchos audífonos Sony de tipo Bluetooth también están más o menos en ese estilo. Así que completamente recomendados para toda la gente de mi país, por ejemplo, Chile. No teman comprarlos por AliExpress porque van a llevarse unos tremendos audífonos, van a estar muy contentos y una marca que aquí generalmente no se conoce mucho. Así que un tremendo, tremendo aplauso. Muchas gracias, Edifier, que por lo demás me ayudaron mucho las personas de la tienda desde China. Así que eso es todo. Esta fue el unboxing de los audífonos Edifier W830 BT. Muchas gracias, chicos.